dos, tres. Que ningún llamado a erradicar los problemas de los mexicanos que van a trabajar a los Estados Unidos será creíble a menos que el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos establezcan mecanismos reales y tangibles para ayudar en los problemas de carácter legal que se les presentan a los mexicanos cuando van a trabajar a Estados Unidos, ¿verdad? Son muchos los abusos y yo veo a muchos mexicanos en estado total de indefensión, ¿verdad? Situación que pasó ayer como trabajador de H2B. El programa este con el que fue el compañero el H2B es el modelo que está proponiendo Bush para los trabajadores que vayan a Estados Unidos. Es el modelo de acuerdo migratorio. Y ya vemos que lo que se está proponiendo es un esquema de no respeto a los derechos de los trabajadores. Esto afecta a nos afecta como mexicanos, nos afecta a los trabajadores, pero también baja las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de Estados Unidos y de Canadá y de todo el mundo.